battle. Ninja. Three, two, one, go!
battle. Thank you.
Winner is... see, baby. Red Team!
¿Hablo? ¿Digo algo? Creo que ya estamos listos. Perfecto. Creo que... Hola, hola, hola. ¿Nos escuchamos? Es lo que estoy intentando que habiliten. Esto. Según yo ya estamos bien. Perfecto. Así como para castear y que todo salga bien. Y... pues se supone que ya está, ¿no? Claro. No, le sube y le baja y se ve en la computadora, ¿por qué? Porque es normal, eso es, una, ¿sí? es parte de la función. Ajá. La cosa sería que nos dijeran si estamos... nos escuchamos. Ya sé lo que voy a hacer, voy a quitar esto así. Y creo que... creo que ya nos escuchamos, creo. A ver, ok. Ajá, bueno. Nos escuchamos probando. Esperemos que nos estemos escuchando aquí en el stream. Vemos cómo gana el primer encuentro. El primer encuentro de Blacker Reset. Ramón y Ramos. Par de R's. El mío. Echo. Te estoy bajando. Le quito. 3, 2, 1, GO! Nos regresamos al juego. ¿Qué sí necesitamos saber? Si quieres tú comenta, yo voy a ver. O si quieres mejor ve tú. Ajá. Escucha tú. Tenemos aquí a... un reset por parte de Pepe Chas contra Ramone y Ramos. Pero el anterior juego lo ganó Ramone y Ramos. Una ventaja muy interesante, muy, muy loca. Porque si ¿sí se escucha bien? Ok, voy a quitar. Ahora voy a quitar este. Bueno, bueno, regresamos a este. A esta gran familia de dobles, vemos cómo todos tienen por porcentaje similares. Ninguno quiere heredar la personalidad de todos estos personajes. Este no. Este está muerto. Tiene mucho eco. Ok. ¿Puedes verificar si ahora me escucho perfecto? Me gustaría saber si pueden ayudarme allá afuera a checar si el sonido del comentarista se escucha bien. Yo agradecería que ustedes vinieran personalmente para acá y dijeran qué onda. A ver. Vamos viendo cómo el equipo
El equipo azul está a la defensiva. Y bueno, ahora vemos que Beto cambió de personaje. ¿Ya se escucha mejor? Perfecto. Bueno, regresamos a este juego. Tenemos al equipo azul con 3 stocks y el equipo rojo con 4 stocks. El ninja a punto de salir del área de... pues... de la pantalla. Vemos como Bayonetta y Greninja son eliminados al mismo tiempo por parte del equipo azul, teniendo porcentajes altos y bastante ventaja. Vamos a ver si el equipo rojo puede recuperarse y hacer un comeback o es eliminado. Y llegan a la gran final, ¿no? Pues sí, Beto tiene la característica de poder seguir los follow-ups de su compañero, entonces eso es algo bastante ventajoso, ¿no? Y vemos como el equipo azul se pone en una posición de... se podría decir desventaja, ya que Johnny Ramón está a punto de ser eliminado por la cantidad de porcentaje. Yo le voy más al equipo rojo porque el porcentaje de Johnny Ramón es el 3%. Y pues están realmente nuevos el equipo rojo. A menos que el equipo azul empiece a jugar más concha, más defensivo para... pero no. El ninja lo cacha con ese upper y se va por arriba de la pantalla. Vamos a ver si pueden hacer follow-ups y combo team. El equipo rojo tiene toda la pinta de ganar este encuentro. Efectivamente están en 2 contra 1. Están jugando muy pacientes porque Ramos también es un jugador que no hay que tomarlo a la ligera. Entonces él está viendo todos los movimientos de los dos jugadores. Pero vemos cómo cachan a Ramos con un up smash y termina este encuentro en un 1 a 1 en esta gran final. Victory número 91, Querétaro. Personajes Sonic, Diddy Kong, The Ninja y Bayonetta. Está muy reñido el juego. Al parecer el equipo rojo no quiere darse por vencido, no se la va a dejar fácil el equipo azul. Pero bueno, quedan 4 juegos, quiero decir, en los cuales se pueden definir. Es 3 de 5. Entonces 3 de 5, el primero que gane 3 juegos, pues básicamente se lleva. Y pues sí, quedan 2 juegos. Bueno, si es que van a cuarto juego, pues ya sería alargar. Pero pues como el equipo azul empieza a tomar bastante porcentaje de daño, están elevados. Bayonetta jugando muy segura. Sí, a pesar del daño, intentan jugar bastante defensivo. Pero hay que recordar que Bayonetta puede eliminar a cualquier personaje del equipo azul con un secuestro. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Lo dieron? Ah, ¿cómo te las? No mames, de por sí, o sea.
altos porcentajes para los cuatro jugadores. ¿Quién se va primero? El primero en irse es Greninja, el segundo es Sonic, tercero Bayonetta, cuarto Diddy Kong. ¡Qué increíble match! ¡Qué increíble match! Pues es un encuentro algo aburrido. queremos ver más acción. Pero... que se golpeen entre ellos, por favor. Queremos ver sal brotar de sus cuerpos. Efectivamente. Yo creo que así es. Y con eso es suficiente para terminar a Greninja de un Smash de Sonic. Un poquito cargado, la verdad es que lo cargó un poquito. Como que lo hizo con cizaña, con te voy a asesinar. Pues obviamente está tu novio, tienes que apoyar a tu novio, entonces... Todos son SC, así que es una batalla de compañeros. Johnny Ramone se suicida fue un misinput, pero rápidamente recupera el control del juego asesinando a Greninja de manera brutal con un stage fight que no pudo tequear. Vamos a ver si hay un poquito de combo game. Bayo tiene que ser muy paciente. El problema que tiene Bayo ahorita es que no tiene forma de entrar. Lo único que tiene para entrar pues es su side B. Ya sea en el aire o en el piso, no tiene como más opciones y puede ser fácilmente combiada como estamos viendo en este momento. Situación 1 versus 2, Bayo dice, hasta aquí llego, perdón, no pude regresar. Ganando el equipo azul 2-1 en esta gran final. Empezamos este encuentro número 4. Puede ser el último o nos vamos al quinto juego. Eso depende del equipo rojo. Tenemos la música de Pokémon. Tenemos música de Pokémon para inspirarnos un poquito más. Ese Greninja, yo creo que con eso se va a inspirar un poquito. Y aquí vemos que Johnny Ramone no ha absorbido nada de porcentaje, está prácticamente nuevo. Bayonetta la está sufriendo bastante para poder guardarse. Vemos ahí cómo se golpean entre ellos, que deben tener más cuidado. Así es. Oye, C. Al parecer C no me escucha. C no me escucha. ¿Y le puedes hablar a Aero? Ahí está. Ah, bueno, Aero no me contesta porque... viniera Aero, si me escuchas por ahí. Oye, sí, oye, eso sí sirve, ¿no? Ah, mira, ahí viene, ya vino. Oye,
Si ¿Sí se escuchan los dos comentaristas o solo uno? Se escuchan los dos comentaristas o solo uno. ¿Nada más yo? Ok. Ok, vamos a ver cómo. Es que no sé cuál es cuál. Es que aquí en. O sea, sí, ese no es el problema. El problema es en el sistema, no sé cuál es cuál, ¿sabes? Pues ahorita lo que voy a hacer es. Voy a desconectar uno. Voy a configurarlo. Y después conecto el otro. Configuro. Para singles, sí, claro. Hay que tener todo arreglado para singles. Le están dando toda la vuelta al equipo azul. Parece que se quieren ir a juego 5. La música de Pokémon está sirviendo. Parece que la música de Pokémon está sirviendo. El equipo rojo quiere remontar. Está tomando una clara ventaja muy, muy fuerte. 4 strokes ante 2 del equipo azul. Y se viene el secuestro. No, no hay secuestro. Se resbala Bayonetta. Bayonetta upstage. Sonic empieza a peligrar por porcentaje. Bayonetta saca upstage a Greninja. ¿Será que lo elimina? Termina con Sonic. Con un secuestro y de un Fisting Punch. No es suficiente. Ramos logra zafarse. Ramos con toda la desventaja en el 2 contra 1. Debe tener cuidado, no le alcanza a Greninja a hacer el follow up, pero Bayonetta lo alcanza con su downer, muy arriesgado. Y lo termina de un nerf Bayonetta haciéndole un trade y quedando 2 versus 2, viéndose en quinto juego. Estos jugadores están con todo, están on. En Battlefield, el escenario definitivo, la esencia completa. Vamos a ver si yo puedo. Mira, este dice 570 emono. Dice 2. ¿Vale? Y este tiene que decir 1. Sí se cambió. Vamos a renombrar el caster número 2. Creo que ya puedes hablar, Caro. Sí. Creo que... ¿Tiene que estar el foco rojo? El no. Foco rojo es para quitarlo. Ah. Si quieres hablar, yo voy a checar. Muy bien, vamos viendo cómo todos conservan aún todas sus vidas. Ya estamos en la gran final, en el quinto juego. Hubo reseteo. Todos están dando todo. Muy bien, vemos cómo el equipo rojo está costando llegar al escenario. Y se nos fue un gran, ¿qué será? Smash. Sí, se escucha bien. Perfecto. Ah, no me deja ver esto. Ay, perdón. Se escucha bien, solo que el juego se escucha muy alto. Hay que bajarle. Bien. Muy bien, ahora tenemos todos parejos, 2 vidas. Sí,
Así es, tenemos, estamos muy parejos, tanto en porcentajes como en stocks. Didi hace un excelente día y regresando a la plataforma muy seguro. Sonic, sin embargo, se encuentra campeándole poquito, aprovechando los momentos clave en los que los oponentes tienen frames de vulnerabilidad para poder castigar. ¿Quién ganará este encuentro? Está muy parejo. Demasiado. Didi a punto de irse, termina con el stop de Greninja, con su up smash. Se nos fue. Sonic se lleva a Bayo siguiéndolo hasta la izquierda de la pantalla. Momentos defensivos por parte del equipo azul. El equipo rojo debe terminar rápido con los stocks si no quieren tomar desventaja. Tener una hay un Witch Time, tiempo de bruja. Vamos a ver si existe el secuestro. No hubo secuestro. Alcanza a hacer un buen DI y hacer un air dodge para zafarse del secuestro. Muy buen air dodge. Y viene. Viene un otro. Adiós. Yo creo que Greninja se tardó un poquito en ese otro. Sí, bueno, es que ya tenía un porcentaje muy alto. Ya con cualquier golpe podía irse. Así es, con cualquier smash era más que suficiente para terminar con su stock. Yo les comento que todas sus reacciones se ven en vivo. Así que manden reacciones por Facebook, manden caritas. Si les gusta, si no les gusta. Saludos a pueden todos. Pueden enviar todos sus comentarios también. Síganos en nuestra página, vengan a nuestros weeklies. Se pone muy muy bien, muy interesante este asunto. Usted nada más vea, mamás, el tipo de gran fan. ¡Y se lo lleva con bayoneta a Diddy Kong! No. Tomando la ventaja del equipo rojo, 135% por parte de Greninja. Vamos a ver si... No consigue regresar, le hacen un stage fight. ¿Qué es esto? ¿Lo termina Sonic? Tenemos uno contra uno. Tenemos una partida muy pareja, 77% con Bayonetta, 39% Sony, ambos SC. Están campeando. ¿Cuál de los dos será el mejor? No lo sé. Esto está... Bayonetta, este escenario se me hace un poco... difícil para Bayonetta porque no hay forma de que entre tan fácil por las plataformas exactamente. Bueno, igual también no se la pone muy fácil a Sonic, ¿no? Las plataformas, no sé si le convengan. Pues mientras pueda Bayonetta aterrizar. ¡Ay! Se viene un stage pack con un tech increíble por parte de Bayonetta. Ya sé, Beto tengo, está no. concentrado. Beto está en modo focus. Sí, tengo una muy buena idea. Taimealo. Yo le apunto a que efectivamente el match lo puede ganar Sonic. Puede regresar. Por el campeo Bayonetta que puede realizar. Bayonetta la veo en una situación complicada ya que no tiene forma de entrarle a Sonic. No. Es un match muy feo. Tiene demasiado rage, con cualquier smash puede irse. Y lo termina, no lo termina. Del throw, pero y consigue regresar a la plataforma, pues es Bayo estúpida. ¡Oye! Bayo perro, se lo va a llevar, y se lo llevó. Se lo lleva completamente, dándole un giro completo al torneo, ganando dobles. El equipo azul, wow. Beto. No lo puedo creer. Qué buen excelente juego